toma el control y atrévete a descubrir lo nuevo que Blue Media tiene para ti. Desde New York City, el primer programa internacional de Blue Media. Ya tenemos presupuesto. Jimmy Fallon, papi, tiembla. ¿Qué oso? Ay, sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿No había alguien más para justificar? ¡Hola! Sean bienvenidos a otro gameplay de Challenge Me. Soy Dana Vélez y hoy empezaremos a jugar Horizon Forbidden West desde el inicio en Ultra Hard Mode. ¡Uy! ¡Qué emoción! La verdad he estado súper emocionada por jugarlo en esta dificultad. Sobre todo porque también te dan un logro cuando empiezas un nuevo juego en Ultra Hard Mode. Bueno, de hecho son como 3 logros. Entonces pues vamos a ver si podemos lograrlo, que yo estoy segura que sí. Pero bueno, aquí también estoy súper feliz de pues, poder jugarlo con todas, todos y todos ustedes. Entonces, pues, disfrútenlo. Bienvenidos y bienvenidos a otro gameplay de Challenge Me. Soy Dana Vélez y hoy estaremos jugando un poco más de Horizon Forbidden West. ¡Ay, qué emoción! Pues bueno, aquí... pues aquí nos quedamos desde la otra vez que conseguimos el Marker Pride. Entonces, lo que vamos a hacer es... A ver, todavía lo tengo. ¡Ay, oh, todavía lo tengo! ¡Qué bonito se ve! Está bien, ya, mucho por hoy. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a empezar un nuevo juego, así, desde cero, desde el mero inicio, con el modo más difícil que tiene el juego, que es el Ultra Hard Mode. ¿Cómo entraba aquí? No me acuerdo. He estado jugando tanto Final Fantasy que no creo que se jugaba Horizon. Pero es que... Ah, ya, aquí está, ya decía yo. Es que esto es un poco tricky porque en Horizon Zero Dawn también lo jugué con el Ultra Hard Mode porque es que estos juegos me encantan, o sea, son tan bonitos que dije, quiero tener todos los trofeos, o sea, literalmente tener 100% del juego. Y con Horizon Zero Dawn me tardé un poco, pero lo logré. Y dije, ay, o sea, es el primer juego que juego así con la dificultad más difícil. Y al principio sí me dio miedo, dije, ay no, va a estar bien difícil, no sé cómo me voy a salir. Pero cuando lo logré fue como de, oh, no sé, sentí tan bonito que dije, Horizon Forbidden West, lo voy a volver a intentar. Porque en serio es tan bello. Entonces, para las personas que también lo quieran hacer, pero no saben cómo, porque sí está medio raro, pues tienen que venir aquí a la base pues, de operaciones Aloy. Y pues cuando terminen el juego les van a dar como... No sé qué es, la verdad, son unas cajas y... Bueno, ya verán el juego, porque no les voy a spoilear nada. Van a tener que esperarse a jugarlo todo conmigo. Porque yo no me spoileé nada, me esperé. Ustedes también. Entonces, esto no les voy a decir qué es. Y pues ya vamos a empezar. Para quienes no lo han jugado, pues aquí les voy a poner un poquito de lo que sucedió. Para que también entiendan como un poco de la historia y no sea como de... ¿Qué onda, no? O sea, ¿quién es este personaje? ¿Por qué él o ella hace estas cosas? Entonces, bueno, vamos a verla. Through a lifetime spent in the pursuit of knowledge, one question consumed me. Yo toda hypeada. Eso es de Zero Dawn. How did our world come to be? The old ones perished 1,000 years ago. Triggering the extinction of all life. Rost. She showed me how. Baby Aloy. A little outcast girl, ignorant of her own importance. Through her, I learned that transición. Life was saved through a technological miracle. Zero Dawn. A terraforming system composed of 9 subordinate functions. Each playing its part to reshape Earth from a barren rock to a lush
tended and protected by the machines. Oh, Talana, vieron a Talana. And with her, I learned the deepest secret of them all. Her birth. The secret of her birth. That she is a clone of Elizabeth Subic, Zero Dawn's creator. Born to prevent a new extinction. La científica que salvó al mundo. Ella es Elizabeth. Amamos a Elizabeth. Driven by Hades, a malevolent AI. Given sentience by a mysterious signal of unknown origin. And with a little help from me. She prevailed in a great battle at the city of Meridian. Becoming a champion for all humankind. But as useful as she has been, now I must leave her behind. For as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity. Ese man siempre va por lo que quiere. Ay, ay, me estresa tanto. Pero bueno, ahora sí, vayamos a lo bueno. Bueno, vamos a volver a jugarlo también para que vean la historia desde el inicio, porque sí se tardan, bueno, sí se saltan un poco de cositas. Ay, pero entonces no vamos a tener nuestro equipo. Ay, yo ya quería tener la pintura de Aloy desde el inicio. Bueno, disfruten el inicio. Ay, es que en serio es tan bonito. No me importa, volvería a jugar el tutorial con tal de ver eso otra vez. ¿Quién no? Ay, es que vean eso. Qué precioso se ve. I'm running out of time, Elizabeth. The land is dying. Sí lo tiene. People are suffering. Soon, I'll starve. Es una escena bien dramática y yo bien feliz. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. And only I can fix it. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return. And then... extinction. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia. The AI you designed to control the system. But every time I think I have a lead, it comes to nothing. Se ve precioso. And every night, I have the same dream. En serio, no puedo dejar de ver a Aloy. Pero bueno, no. Ay, también en su sueño. Llegó el momento. Never thought I'd get your second sight. I'll give you another one later and show you how to back up your data. Data? Information on the device. We've got a lot to cover. I'll have to explain everything as we go. Oh, aquí se pone bueno. You see like this all the time? Since I was a little girl. Come on. Eloy se ve tan feliz. No, probablemente sea yo porque tiene la pintura, pero se le ve muy bien. Shall we? A ver si me acuerdo. Okay, sí, sí, sí. All right. So, got a couple scrapes on the way here. We should find some medicinal plants. Stock up. So it's time for your first lesson with the focus. Sounds good.
Lo malo de jugar Final Fantasy mucho tiempo es que no me acuerdo de los controles. También por eso decidí empezar el tutorial, porque para no morir a la mitad. Ay, es que vean eso, o sea, sí, tan bonito. La base se ve tan cristalina, tan, no sé, tan, pues como un líquido. Igual los árboles, o sea, ese verde, o sea, literal, no sé, se ve tan vivo. Ay, lo hice muy bien. Voy a estar haciendo eso todo el juego, así que ya estamos nadando. Yo creo que sí fue una de las mejores cosas que le agregaron al juego. O sea, si puedes nadar en el juego. ¡Ah, ya está Barrel! ¡Está nadando! ¡Qué bonito! O sea, este lugar sí es nuevo, no estaba en el mapa pasado. Pero aún así con Barrel sí sentí como, no sé, como estar jugando, no sé, casi casi el mismo juego. Pero sí está padre, porque le enseñé a Barrel cómo usarlo y cómo moverse. Y, o sea, literal, desde el inicio, ¿no? Pero no sé, sientes como, como el progreso de la historia, no es tanto como hay un tutorial, ¿no? O sea, es, no sé, es padre. Porque además te cuentan cosas nuevas que después ves en la historia, entonces si te lo saltas, digo, en esta segunda ocasión que ya lo jugué todo y me preguntaron, pues sí te dicen cosas que tal vez se te hayan olvidado, ¿no? Entonces sí, no sé, es un tutorial muy bueno, muy bien hecho. Lo que más me gusta mucho de este juego, o sea, es la luz que entra. O sea, si ven literal, o sea, se ve la trayectoria de la luz. O sea, ¡ay! Como aquí, aquí. Ah, no, ah, ah. No, ya lo perdí. Bueno, para llegar a ese nivel, o sea, se necesita tener muy buena observación para poder recrear algo así. Y también lo que me encanta de este nuevo mapa es que literal puedes interactuar con las ruinas que están ahí, ¿no? O sea, literal, ¡ah! O sea, es esta, está este auto, no sé, o sea, todo destruido y así, pero aún así puedes literal abrirlo y ver qué hay adentro. No es solo decoración y ya, o sea, sí, sí puedes tocarlo y todo. Amo los close-ups. Espero no morir en el intento. Okay. Muévete, Eloy, muévete. No puede ser. ¿Por qué no te mueres? Ay, no puede ser. Está bien. Yo creo que, bueno, hasta ahí lo dejaremos. Después veremos cómo derrotar a esta máquina, porque el modo Ultra Hard Mode sí es muy difícil. Y bueno, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya vamos a la primera misión. ¡Qué emoción! Lo estamos logrando, así que pues, so far so good. No olviden darle like a este video si les gustó y suscríbanse a Blua Media para no perderse de nuestros siguientes videos. También síganos en nuestras redes sociales que están aquí abajito para que pues, estén al tanto de nuevos videos, streams y pues mucho, mucho más. Recuerden que esto es Challenge Me.